Aquí está, Joel Bertrán. Fuerte aplauso para ella. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso de ese cabaret para la showwoman. ¿Puedo bajar? ¡Ay! ¡Me tiro! ¡Tírate! ¡Vengo a salvar el planeta! Espera, espera, que si me lo propongo, te subo. A ver, espera. Bueno, mejor lo dejamos para otro ratito. Para otro ratito. Vamos calentando de momento, salvemos el planeta. ¡Bienvenida al cabaret! Esta música hay que aprovecharla. Parecemos la bella y la bestia. No sé quién es la bestia, quién es la bella. Pero es que estoy con el micro y con todo. Oh, ¿es un micro? Oh. Es que tiene una forma muy fálica. Ay, ay, ay. Ay, además, te has vuelto picante. No. ¿A estas horas? Oh, bueno, pero a veces en Andalucía que ha sido vamos por la tarde. Muy poética y has visto que he venido vestida de primavera. La naturaleza entera. Llena de colores, de algo que amas y aprecias mucho. Sí, sí. ¿A que sí? Eres, una... Eres una mujer que tiene cariño a la vida, a las cosas, a las personas. Sí, señor. Soy una... Me defino como una sibarita de la vida. Me gusta... degustarlo todo. Con mucha emoción, con mucho gusto. Mucho gusto. Y estar aquí con los amigos, con esta gente. Y por aquí me aparece... Es que he visto un señor que digo, ¿me recuerda? ¿Qué señor? Me he pegado un susto. A tu abuelo. Me ha recordado un Borbón. ¿Ah, sí? Digo, parece el rey. No, es que había un momento que digo, parece el rey Juan Carlos. Yo le llamo capitán, ¿eh? Llamo capitán. A sus órdenes, sí, sí, mira, no, más guapo, más guapo. Pero al bajar digo, uy, ¿quién anda ahí? No, mucho mejor. Pero al bajar digo, uy, parece. Ay, esa música tan romántica, cantante, sí, no, actriz, presentadora. Este hombre siempre te recibe en su casa tan bien y es tan amable que aquí todo el mundo le quiere, Toni Rovira. Y sí. tú, y muchos. Pero a mí me encanta porque eres una showwoman, ¿no? Bueno, sí, cantamos, bailamos, contamos historias, monólogos. Y ahora la historia que tenemos entre manos, que tú la has definido muy bien, un conde francés, oh la la, se magnifica. Jean-Luc Delacroix Rochelle. Ah. Y se enamora locamente de una cupletista catalana, que es muy vital, muy, muy alegre. Se enamoran y viven muchas aventuras, intriga, suspense y mucha locura, mucha locura. Mucha locura, pasan muchas cosas. La gente, hasta ahora, los que han venido de público, lo han pasado de maravilla. Y hay una cosa que me encanta, que ves público muy variado, pero hay un momento que se convierten casi en niños, porque siguen el cuento, entran en la historia y pasa alguna aventura, hay un final feliz. Hay un momento que yo, como hago todos los personajes, me peleo conmigo porque misma. Tú, ¿tanto eres un hombre como una mujer? Lo hago todo porque sale el conde, la mujer. Hay un momento que hay dos que se pelean y tengo que darle un puñetazo yo misma. ¿Pero cantas los cuplés tú también o no? También un canto. Por ejemplo, mira, a ver, un cuplé. Que sepan lo que es un cuplé. ¡Ay! ¿Cuplé es esto? ¡Las camareras! Esta no la cantas, ¿no? No, esta no. Esa no. Pero un cuplé... Los camareras son... Digo, los cuplés son muy insinuantes. Arriba, esta es la Sarita. La camarera limpiando mesas. ¿No lo sabías? Te dite. Es que yo soy antigua, pero no tanto. No tanto. No tanto. Pero los cumpleaños de la Montiel sigue, súbelo, son eternos. ¿O no? Sí, pero sí, bueno, sí. Es eterno. ¿Pero es que no sale la Montiel o qué? ¿Cómo se...? Así se baila el cumple, ¿eh? Como se puede. Camarera, ¡para! ¡Para! ¡Lo gírate que eres! ¡Una superestar y bájate del escenario! ¡Toma, falta, vampiro! ¡Ahí baja! Limpiando mesas y veladores, yendo y viniendo horas enteras. ¡La boca! ¡Que estará muy bien! A los señores pasan su vida las camareras. ¡No me las la digo! Limpiando mesas y veladores, yendo y viniendo. ¡Esto es un cumple! Pero el cumple no te lo sabes. Hombre, mira, pero el charleston... Es que hay un estilo... Hay charleston, rock, can-can, canciones de cabaret, de Chicago. Mira, ¿cómo se...?
con dos iguales. Casi una experiencia religiosa. Dos, la cámara, dos iguales para hoy. Ay, qué gritos que qué pega. Qué susto me da. Lo primero el rey y ahora doble. Digo, por favor. Bienvenida al cabaret, porque también hay cabaret en ese espectáculo. Eso pasa en la ciudad de Barcelona, en el Teatro Capital. ¡Arriba! ¡Vamos! Antes no vaya la presentación, qué bien os lo pasáis aquí siempre cuando venís. Mira la última vez que viniste, lo que hiciste. ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, 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 lo que hiciste! Sí, momento, momento, sigue, sigue cantando la canción. Creo que estamos más locos hoy. Eso va en aumento. No, Cher, que cantaba. ¿Cómo era? ¡Juan Carlos! If you... Oh, 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 if you wanna know if he loves you so easy. ¡Bravo! ¿Qué me vas a quitar el sitio? ¡Arriba! ¡Arriba, chavales! ¡Ay, ay, 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 clown no eres, ¿no? Nunca has hecho. Un poquito también. ¿Ah, sí? Uy, ¿dónde vas con la nariz? ¡Que detienen por ir con nariz! ¡Cuidado! Sí, es que dices... No nos van a detener porque ¿por qué? Cosas tan raras. Hoy me encanta. Oh, 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 oh. ¡Qué bonito hoy! ¡Hala, toma! ¡Hala! Es maravilloso. La nariz aquí de payaso. No sabemos, ¿no? Nosotros ni de ellos los enamorados. A mí casi que no me entra, ¿eh? No. Con la nariz que tengo, soy una mujer de narices. Bueno, eso, qué maravilla. Sacarla, sí que tengo, ¿por qué? Pero un poco, no, claro, yo creo que tenemos que serlo un poquito, ¿no? También. Claro. Y espectáculos como el tuyo para pasarlo bien también es muy importante. La gente será muy feliz, eso te lo puedo asegurar. Hay que reír, hay que olvidar los problemas. El domingo estuvimos en mi ciudad, Igualada, que puede ser imitada, pero jamás Igualada. Y te juro que el teatro estaba lleno, salieron todos tan contentos, ver la gente que se va feliz. Ah, te pone así, te pone... ¡Levantar los brazos! ¡Venga, va! ¡Ole! Mira, si queréis sacar la nariz, porque si no vais a estar... Con la nariz de payaso, ya hacemos es que, fíjate, al mal tiempo, buena cara. En Barcelona llueve, hace un frío terrible, dicen que está a punto de nevar. Entonces, somos cuatro. Cuatro. Aquí está muy calentito. Y el apuntador, pero bueno. La función siempre tiene que seguir. Sí, 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 los artistas aquí, fíjate, no ha faltado ni uno. Aquí. El público puede fallar, pero los artistas siempre están, ¿sí o no? Sí, pero el público tampoco nos falla, ¿eh? ¿No? Están ahí siempre, siempre. Cuando hace tanto frío de eso... Bueno, no... acurrucaditos en el teatro, estamos claro. Bien. Sí, porque además hay calefacción en los dos teatros, en el Victoria y en el Capitol, ¿sí o no? Exacto. En Barcelona los teatros están muy bien. Sí. Sí, sí. Pues, a mí quedamos la nariz. Ahora nos hemos quedado con la nariz. Estamos con la nariz. Pues le habéis encontrado gusto a la nariz, ¿eh? Da calorcito. Porque no me ponía una. Bueno, sí, como... pero ella es la que tiene la naricita más chiquita. La tengo muy pequeñita. Le queda aquí muy... Tú y yo... la tenemos aquí sujeta. Bueno, ¿qué es lo que van a ver nuevo de ti? Porque les hemos hablado de que vas a hacer muchos personajes, de que es muy divertido. Bueno, es una locura. Que... Es que fue una historia que nació a partir de unas canciones muy conocidas por el público, pero que son versiones que hicimos con mi marido, Soldoni Funoll, poeta, cantante, músico, unas versiones muy divertidas. Y dijimos, esto es un buen material para hacer un espectáculo, pero en lugar de hacer un recital, porque es un concierto teatralizado, un divertimento musical, pero... Nos gustaba que tuviera un hilo dramático, que fuera una obra de teatro. Es un cuento con fragancias de cabaret, diríamos. Y entonces, las canciones... A mí hay una cosa que me gusta mucho de los musicales, que es que la canción
dé una información nueva o haga avanzar la acción. Que no sea, oh, qué mañana tan bonita, good morning, y digo, otra vez, ya estamos cantando. Que, me gusta que pase algo en la canción. Hay, por ejemplo, para decir una muy conocida, la chica Yeye, que se convierte en la chica jeje. Y es un canto feminista. O sea, se convierte en un canto feminista. Porque... Pero la canción de la Velasco, la chica Yeye. Sí, ella tiene que, ella se harta de su chulo y le dice, le voy a cantar las 40. Y le dice, oye, tú quieres una chica que te haga la comida, cuide a los niños, trabaje fuera, dentro, ¿sabes qué te digo? Que pff, adiós. Pero es la canción, se convierte automáticamente, la gente reconoce la música, pero ¡ah!, le das otra información. ¿Cantas la chica Yeye o no? Juan Carlos. ¡Ay! ¿Es en catalán, me entenderán? Un poquitín, a ver, un trocito, a ver. ¿Sí? Ja veig que no ho tens gens clar. Que som si fa... Eh? A veure, el toro. Ja veig que no ho tens gens clar. Que som si fa o no fa. Ja veig que no ho tens gens clar. Ja veig que no ho tens gens clar. Yeah. Que som si fa o no fa. Yeah. Però vindràs de genolls a demanar-me si et puc fer una mica de cas, però jo no te'n faré pas. Yeah. Perquè mira que ets un cas. Yeah. Ets un fresc, un barrut i un manaire i un bon tros de capsi grany. Tu vols una dona, que penqui dins de casa i a fora també, que pugi molt bé la canalla i que tot ho administri bé. Una noia, una noia, com una esclava, si pot ser. Ja veig que no tens gens clar. Que som si fa o no fa. Però vindràs de genolls a demanar-me, a insistir-me pesat i a suplicar-me que et faci de dona, que et faci de mare, també. Una minyona, minyona, i saps què diré? Passi-ho bé! Fort aplauso per a Lloll! Esta és la història de Lloll Bertran. ¡Fuerte aplauso para una actriz camaleónica! ¿Está? ¡Está divina! Oigo voces, me dicen divina. Sí, no me estarán llamando, capitán, ¿eh? No me estarán llamando. En el capitán también oyes voces, ¿no? ¿O no? Sí. También eres bruja. ¡Mira! Vale, vale. Aquí pasa algo, ¿eh, Toni? Has enloquecido este plato. ¿Pero qué les dais? Has enloquecido este plato. ¡Pan con tomate! ¡Pan con tomate! Has enloquecido este plato, Lloll. Bueno, vamos a hacer un poco de magia y así nos relajamos un poco. Ole, ole, sí. Bueno, un, dos, tres, un aplauso para él. ¡Albert Llorenç! ¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? A lo mejor me hace desaparecer. Tranquila, eso no, eso no. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eso, un placer. Un placer, Mau. Bueno, mira, Toni. Dime. Hoy es un día muy especial para mí porque, a ver, y es que yo ya sabes que te tengo mucha admiración, ¿vale? Y por lo tanto he preparado algo especial para ti y para vosotros también. ¡Olé! Ya veréis. Porque, mira, primero de todo, tengo una baraja de cartas, obviamente todas son distintas, pero en vez de hacer lo que hacen todos los magos, de dar a escoger una carta y así, me gustaría, Lloll, que tú cogieras la baraja y simplemente mirases las cartas y una que te gustase, que no fuera una figura, ¿vale? Que tuviera, digamos, algo para poder escribir, porque lo tendrás que escribir encima. Cogieras una carta, la que tú quieras, libremente escogida. ¿La podemos compartir? No, primero una tú. Sí. Tranquilos, que luego os... ¿La tengo que sacar o no? Sí, por mírala. Favor, sácala, sí. Sácala de la baraja, la carta, obviamente, porque si no, mal iremos. Y ahora tú también sácala, la carta, ¿vale? Porque si no, también mal iremos. La que yo quiera, ¿eh? La que tú quieras, sí. Yo no miro, no. Perfecto. Vale, genial, queda claro que han buscado realmente bien. Ya está, aquí sí, vosotros sí que compartiréis una carta, ¿vale? Oh. Serán solamente dos cartas, lo siento, pero tranquila, ya contigo ya haremos algo también especial, ¿vale? Ah, yo me la quedo, ¿eh? Sí, de momento la quedáis, las podéis memorizar, la podéis enseñar incluso a cámara. No se trata de un truco de adivinación. Y además tengo aquí dos rotuladores, me gustaría que uno lo cogieras tú y el otro lo cogieras entre vosotros dos y hicierais una firma en la cara de la carta. En la cara.
En la cara de la carta, sí. No, no pasa nada si la veo la carta, ¿eh? No es un truco de adivinación, ya he dicho antes. Vale, bueno. Sí, sí, sí. La podéis ver y la cámara la puede ver. Muy importante que quede claro exactamente pues, todo lo que vamos a hacer. Bueno, estoy viendo. ¿Esta es tu firma? ¿Es la del banco? No, no, la mía, la auténtica. Vale, pues, si voy al banco con esto, ¿me darán algo? Tiene un truco, ¿eh? Tiene un truco. Vale, vale, vale. Si no se hace, saben que no soy yo. Vale, vale. Genial, genial. Vale, por aquí, ¿habéis firmado los dos también? Sí, sí, lo puede ver, sí, 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 no hay ningún problema. Caray, una carta bien bonita, ¿vale? Fantástico, pues mira, simplemente para que quede constancia, hubieras podido escoger, no sé, la J de picas, hubieras podido escoger la K de picas, hubieras podido escoger, pues, no sé, el 10 de diamantes, en definitiva, cualquiera de las cartas de la baraja de cartas francesa o de póker. Voy a hacer una cosa, tenemos el as de tréboles firmado. Claro, y tenemos dos ases, muy bien escogida. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Y el 7 de diamantes, que bueno, que es la carta de la suerte, ¿no? Un 7 siempre lleva suerte. Sí. Pues vamos a probar si esto va bien, porque cuando los magos hacemos firmar las cartas, la gente nos pregunta, claro, y luego, ¿esto qué harás con las cartas? Ya no se pueden usar, ¿no? Claro. Bueno, en mi caso me las guardo de recuerdo, tengo la firma vuestra. Pero claro... Ahora está bastante cotizada, ¿eh? ¿Te darán algo? ¿Algo vale, te darán? Vale, vale. Lo que pasa es que, claro, lo que a veces podemos hacer es, para esto de las cartas, para aprovecharlas otra vez, borrar la firma. Fijaos bien que si hago así, se borra... No. Ay, espera un momento. Ay, creo que me ha pasado. No, 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 pero un momento, mirad bien, porque creo que me he pasado, creo que ahora se han borrado todas las cartas. ¿Puedes coger por aquí? Sí, sí, una por aquí, otra por aquí es también. Es cierto, es cierto. Pero no, mira bien, porque todas las cartas, absolutamente todas las cartas ahora son blancas, por un lado, por otro. ¡Primero! En definitiva, todos por un lado, por otro, bien. Bueno. ¿Sabes qué? Sin embargo, antes os he engañado un poquito, porque sí que he dicho que había una cosa, que yo tenía un seguro para eso. Yo tenía un seguro por si algo nos fallaba. Si algo nos fallaba, tenía todos mis ahorros, los tenía guardados aquí. Lo del banco iba en serio. Tengo aquí mi cartera, ¿vale? En la que podéis comprobar, por favor, en la cartera, que hay... Puedes simplemente abrirla así, de momento solamente abrirla, y puedes leer lo que hay dentro. Pues aquí hay una tarjeta muy bonita. Una tarjeta que pone la magia de Albert Llorens. Eso vale, es. Perfecto. Y dentro, en la parte del billetero, puedes abrir y ahí se puede ver dos tarjetas. Dos tarjetas, sí. Vale, hay... puedes cogerlas. ¿Quieres que las saque? Sí, sácalas, por favor. Es que no puedo con todo, ¿eh? Mira. Sí, ¿veis? Hay dos tarjetas, una para aquí y una para... Ah, bueno, no son cartas, son tarjetas, pero la magia de Albert Llorens, bodas, botitos, comuniones, fiestas familiares, diversión asegurada, una para ti y otra para ti, y así se acaba el... Usted lo que está haciendo es publicidad. No, 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 pero un momento. No, no, no. Creo que os va a gustar esto, porque fíjate que además del billetero, hay aquí un monedero que está completamente cerrado. La cartera la has tenido tú, no he podido manipular nada. Si abrimos por aquí, ¿vale? Hay una carta dentro. ¿Puedes, por favor, sacarla, la carta? Yo no la voy... Sí, pues sácala, a ver qué tal. Y mira cuál es. Y es la carta... ¿Cuál es? Enséñala, por favor. Es la carta de Yoli. ¡Bravo! Me diréis, falta una carta, pero recordad que aquí tenemos una cosa que ha estado aquí a la vista durante todo el rato. Ya es el momento que yo hago de LOL también. Bueno, no de LOL, sino que, ¿sabéis lo de el vídeo? Vale, pues digo, la caja. La tenemos una caja y tenemos, si os fijáis bien, tenemos como algo, se puede ver bien, una carta, y de hecho es, me gustaría, puedes abrir la carta. Sí, digo. Y es realmente vuestra carta. ¡Fuerte aplauso para Albert Llorens! Gracias, señor Llorens. Siéntese, por favor. Es la hora del jamón. ¡Cuidado! ¡Que no lo haga desaparecer! ¡Guárdalo! ¡Que lo haga desaparecer! Es la hora del jamón de Enrique Tomás. ¿Y está dentro el jamoncito? ¡Claro! ¡Qué bueno! Ay, pero ¿te gusta el jamón? Es como, sí, como una cucha de vedette, ¿no? Un muslo de vedette. Rico, rico. Rico, rico. El mejor jamón es el de Enrique Tomás. A partir de ahora tiene un nombre el jamón. Enrique Tomás. Si quieres comprarlo a través del móvil, también puedes.
Ahora se ha dado cuenta Joel de que aquí hay la Torre Eiffel. La Tour Eiffel. Oh. Oh, el viaje, es que el viaje, el conde viene a Barcelona, pero después se van de Barcelona a París. La se va a Madrid. Ay, a Madrid. París. Oye, la ciudad del amor. Sur le ciel de Paris, on écoute une chanson. Oh. Oh. Pero tú no te tienes que besar tú misma, claro. Bueno, casi me lo hago todo encima. Ellos se me tengo que pelear conmigo misma porque estoy contando la historia. Es como cuando cuentas un cuento, además que aprovechas todo lo que tienes a tu alrededor de decir, ah, aquí, hoy sí, ah, sí, hoy estás aquí, sí, vienes, vas utilizando todo lo que tienes, o sea, aprovecharlo lo que cuando estás jugando con los niños, entonces viene la bruja, ¡ah! Y coge una cosa y ahí, se la pone aquí, es la peineta, ¡ah! Ahí el curro, ¿sabes? Tienes que aprovechar los elementos que tienes a tu alrededor y es contar un cuento, en definitiva, un cuento gamberro, pero un cuento. Tú empiezas el 15. 15 de marzo. Y ellos terminan el 18. Sí. Mayumana termina el 18 en el Teatro Victoria. Fíjate, cuando tú empiezas, ellos casi terminan ya. Pero después gira, ¿no? Continuamos con la gira. Sí, continuamos. Venimos de mucha gira ya. Y... ¿Qué marcha? ¿Qué alegría? ¿Qué energía? ¡Qué ritmo! Hoy, eso sí. Ya se lleva en el cuerpo. Eso ya no se aprende en ninguna escuela. Se lleva. Vas de miércoles a domingo, ¿no? Exacto. Miércoles, jueves, viernes, sábado 2. A las 20 horas y los sábados a las 17:30 y 20 horas. Aprobado. Y el domingo a las 17:30. Matrícula. Hola. Horarios muy buenos. Es que la gente puede volver prontito a casa, por si quieren cenar o si quieren ir... a otra sesión golfa, me han dicho pueden que combinarlo. Van a hacer el amor más y todo. Seguro, seguro. Van a ser tan felices. Seguro, seguro. Que la historia de amor, las parejas la van a volver a revivir, ¿no? Sí, señor. Sí, señor, dice. Sí. No, que sí, porque es una historia que es muy positiva, que pasan aventuras, hay cosas negativas, pero con final happy end. Espera, que ahí hay una pareja. Ustedes dos tienen que ir a verlo. ¿Sí o no? El secreto del año. Tienen que ir, probaremos. Para que esa historia pueda durar unos cuantos años más. Porque les veo que se pelean mucho. Somos niños, Tony, somos niños. ¿Pero cuántos años llevan juntos? 64. Pues, como se pelean un poco... Eso es magia también. Pues... Eso también es magia. ¿Cuántos? 66. 66 años juntos. Un aplauso para la pareja. Venga, ese público. Tranquilo, tranquilo. Francisco Alegre, por favor. Tony, eso también es magia, ¿eh? Es magia. Dios, no queremos, ¿eh? Un momento, sí. Eso también aún es más mágico. Es más mágico. Porque están juntos, después mira, de 66 años, aún estar enamorado. Sí, señor. Nos vamos a repasar la historia de Mayumana, ¿te parece bien? Ole, y luego nos vais a hacer un número dedicado... Muy bien. Claro, al amor, amor. A ella. Con amor, con amor. Al amor. Oh, me han llamado amor, qué maravilla. La historia es de amor, o sea que... ¿Te gustan, no? Papi, bueno, tienen una fuerza y un... Madre mía. Y guapos, jóvenes, cuidado, maravillosos. Sandoni Puno, si ve el programa y ve cómo le acaricias. No, él sabe cuánto le quiero. Ah, también sí. Tengo una relación mágica. Te lo has montado bien, no tantos años, pero casi. No, aún faltan días para llegar a ellos. Pero unos cuantos, ¿no? Lleváis juntos. Sí. Porque si llevas 30 de actriz, de profesión... Pero empecé a los 3. Ah. ¿Qué? Así no pueden sumar. Así no pueden... Qué buena. No, además, la gente... Suma. Bueno, pues aquí está la historia. Oye, que me las vas a matar. Oye, de un susto. Qué momento tan dulce, qué maravilla. Sí. Oh, qué voz, María. Qué bien. No, la locura es fantástica, pero este momento así también... Ha ido bien, ¿no? Oh, qué bien, qué bien. Un poquito, ¿no? En el teatro también dejará respirar. Estaban encantadores. Oh. Tú sí que eres encantador. Digo, también dejarás respirar un poco, sí, en el teatro, ¿no? ¿No? Porque tanto rey, rey, rey al final, ¿no? También tiene algún momento, ¿no? La obra. Bueno, algún momentito, no mucho, pero... No mucho. No, es bonito pasar por momentos... de silencio, un susto, contrastes como la vida. Los contrastes son buenísimos para tener al público sujeto. Pues este programa es un programa de contrastes. ¿Y tan? Más de lo que te imaginas. Carlos Juan, el cantautor, Luna Llena. For you. Sí, for you. Con una mirada me hipnotizas y me atrapas. Caer en tu tela de araña. Mírame, ten
tendrás la llave de mi corazón. Seré tu esclavo y tu gladiador, quien luchará para ti. Sé que has librado mil batallas, que has luchado cuerpo a cuerpo, cara a cara, como yo. Sueño en conocerte algún día. Mi mala suerte se equivoque y me lleve junto a ti. Venga, todos. Luna llena, me das tu luz, la esperanza, una ilusión, pero cambia así de vuelta a empezar. De nuevo, luna llena, no cambies ya, espera un poquito más, dame tiempo a que florezca este amor. Sí, un nuevo amor, que sus lágrimas y las mías sean dos. Sí, un gran amor, que me acepte y me quiera como soy. Como soy. Venga, todos. Sí, con una mirada me hipnotizas y me atrapas. Caer en tu tela de araña. Mírame, tendrás la llave de mi corazón. Seré tu esclavo y tu gladiador, que luchará para ti. Esta guitarra. Sé que has librado mil batallas, que has luchado cuerpo a cuerpo, cara a cara, como yo. Sueño en conocerte cada día. Mi mala suerte se equivoque y me lleve junto a ti. Venga, todos, luna llena. Y luna llena, me das tu luz, la esperanza, una ilusión, pero cambia si volvemos a empezar. De nuevo, luna llena, no cambies más, espera un poquito más, dame tiempo a que florezca un gran amor. De nuevo, hola. Yes. Venga. Un beso. Un momento. Un momento. Sí, perdona, Saldoni, sí. Ahora te la paso, ¿eh? Sí, un momento. Sí, sí, no hay nada, ¿eh? No hay nada. Es Saldoni, bueno, tu marido. ¡Ey! ¿Qué te estás pasando? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué va? ¿Qué se está pasando? No, que se lo está pasando de coña. No, tú, no que me estoy pasando. ¿Qué te estás pasando tú? Que estamos locos. Dices, ¿has venido a hablar de la obra o has venido aquí a ligar? No, que está la cosa negra. No, que es un exagerado. Que dice que tiene ganas de venir también. Que, ¿sí? Que se junta al sarao. Oye, ¿por qué no venís un día los dos? Mira, pues quedaremos un día. ¿Lo hacemos? No. Ay, o sea, lo hacemos. Sí. Tortilla de pimiento y... Sí, también. Y allioli, mucho allioli. Perfecto. Fíjate, me ha engañado. Me dice... Esta no está enfadada. Nada. Me decía que me gustaría para cenar. Cuando venga, en cocina de maravilla. Sí, un poco de allioli. Bueno. Perfecto. Mientras acabas de hablar con él, voy a dar paso a la nube de María, que tiene este número. Sí. Bueno, Mayumaná hasta el 18 de marzo en el Teatro Victoria. Y a partir del 15 de marzo estrena la allioli. ¿No? Exacto. O sea, en el Teatro Capitol, el secreto de la Joel. Por favor, brevemente, en alemán. Estamos en un cabaret de Alemania. Bueno, verehrte Zuschauer, jetzt kommen wir zum Ende unseres heutigen Programmes und präsenten Ihnen die berühmten Zwillinge von Toni Rovira y du.
las gemelas. Te quiero, nos vemos.